¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Las recientes declaraciones de la esposa del Chapo han incendiado las redes. Coronel habla en pleno juicio del narcotraficante mexicano en Nueva York, donde desde noviembre se le está juzgando. Emma reveló algunos secretos sobre su actual vida y su relación con Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, muchos nos preguntamos ahora quién era ella antes de formar parte de las mujeres que se relacionan con famosos líderes de los cárteles. Hoy en Para los Curiosos, te contamos todo sobre la vida de esta enigmática ex reina de belleza, la cual solo tiene 29 años y es madre de gemelas. Emma Coronel Aispuro nació el 2 de julio de 1989 en Santa Clara, una ciudad al sur de San Francisco, Estados Unidos. Es la única de sus hermanos que posee la ciudadanía estadounidense, pero fue por casualidad, ya que su familia viajaba a menudo a Estados Unidos para buscar trabajo. En realidad, la humilde familia de la actual esposa del Chapo residía en un rancho cerca de La Angostura, una pequeña aldea del municipio de Canelas, en el estado de Durango. Hasta que se casó a los 18 años con el líder del cártel de Sinaloa, Emma Coronel estuvo viviendo en aquel tranquilo y pobre rancho que poseían sus padres. Su madre siempre cuidó de sus hermanos y de las tareas del hogar, mientras que su padre se dedicaba a sembrar maíz y frijol. Más tarde, su papá trabajó vendiendo carros usados en California y en la frontera con México. Por mucho que ella niegue cualquier relación de sus seres queridos con el narcotráfico, su propio tío fue Nacho Coronel, el que se ha rumoreado que en verdad es su padre, un gran capo de la droga y mano derecha del Chapo, el cual falleció en 2010 tras un tiroteo contra el ejército mexicano en la ciudad de Guadalajara. Respecto a su hermano mayor, Inés Omar, y su padre, Inés Coronel, conocido como el suegro, ambos cumplen condenas de 10 años debido a la posesión de armas y sustancias estupefacientes, entre otros cargos. Por otra parte, Coronel recuerda de su juventud, no sabemos si es verdad del todo, que aunque no tenía una vida plagada de lujos como la que en la actualidad se puede permitir, lo cierto es que en el campo vivía de forma relajada, aislada del estrés de la ciudad. Cuando cumplió 11 años, sus padres la enviaron a Estados Unidos junto a la familia de su madre, con el propósito de aprender a hablar inglés y que pudiera labrarse un mejor futuro que el de sus seres queridos. Quizá la estuvieran alejando de los conflictos criminales que se daban lugar al norte de México, pero Emma no parecía tener miedo. Ella intuía que su futuro iba a ser otro. Tan solo un año después, convenció a su familia de que le permitieran regresar a Durango y ellos cedieron sin problema. En aquella tranquilidad, apartada de la ciudad y quizás sin ser consciente de los actos delictivos de su familia, prosiguió su adolescencia, en la que se conformó como una mujer esbelta de piel clara y ojos marrones. Por ello, sabía que estaba destinada a triunfar como modelo. Fue más tarde, a los 17 años, cuando cruzó su mirada por primera vez con Joaquín Guzmán, entonces de 49, un gran conocido de la familia. Todo aconteció en un baile tradicional que se ofreció en su rancho y al cual Emma acudió acompañada de su novio, del que sabemos poco o nada. Fue en un baile donde estos dos personajes se cruzaron por vez primera. Al Chapo, recordamos, llevaba fugitivo 6 años, le brillaban los ojos y a Coronel tampoco le disgustó aquel señor. Sin embargo, pasaron meses hasta que se pudieran ver de nuevo. Acababa el año 2006 y Emma decidió concursar en el certamen de belleza de la Feria del Café y la Guayaba, que cada febrero se celebra en Canelas. Su novio, que se moría de celos, le prohibió acudir al certamen, pero Coronel sabía que ese era su destino y acabó su noviazgo. Emma no tenía muchas posibilidades debido a que al concurso acudieron otras 4 bellas chicas más conocidas y provenientes de municipios más grandes, por lo que era difícil que casi nadie votara por ella para convertirse en la ganadora. Pero el Chapo, que se había enamorado de aquella jovencita, movería sus influencias en el pueblo para que Coronel se proclamara reina indiscutible. ¿Cómo consiguió semejante éxito? Lo hizo en una de sus maniobras más excéntricas y ostentosas, totalmente al margen de la personalidad discreta con la que había liderado el cártel. Antes de la ceremonia en la que se coronaba la nueva reina de Canelas, cada una de las participantes debía ofrecer una gran fiesta como acto de candidatura. La de Emma aconteció el 6 de enero de 2007 y nadie en el municipio olvidó aquel magnífico día. A las 11 de la mañana, 400 hombres en más de 200 motocicletas inundaron las calles de Canelas vestidos de uniforme y armados con diversas armas automáticas. Un avión llegó con la banda Los Canelos de Durango, que amenizaron toda la jornada. Poco después llegó el Chapo en otro aeroplano rodeado de varios guardaespaldas también armados hasta los dientes. El festejo comenzó en la plaza del pueblo y Coronel anunció ahí que estaba prometida con el líder del cártel de Sinaloa y que se iban a casar el 3 de julio de ese mismo año, un día después de que cumpliera los 18.
Los secuaces del Chapo se aseguraron que en el baile Emma y su jefe pudieran bailar al son de Cruzando Cerros y Arroyos, la canción favorita de la pareja. Al día siguiente, tanto el Chapo como sus hombres desaparecieron sin dejar rastro. Un destacamento del ejército mexicano llegó después de que se reportara semejante noticia y se quedó hasta el 21 de febrero, dos días antes de que Emma fuera coronada reina del certamen de belleza de Canelas contra todo pronóstico. Ambos se casaron en julio de forma mucho más íntima y fugaz en el mismo municipio y huyeron a las montañas de Colombia a pasar su luna de miel. El resto de la historia es de todos conocida. ¿De verdad le valió la pena a Emma Coronel su romance con el Chapo? Es posible que en la actualidad todavía se arrepienta o por amor esté afrontando todo el sufrimiento que supone ser la amante de un criminal internacional. ¿Y cuánto sobre la historia de su vida aparecerá en la película que la actriz Kate del Castillo está preparando? Recordamos que la famosa actriz estuvo en contacto con el líder delictivo junto a Sean Penn y que supuestamente posee los derechos. ¿Y tú, curioso, cuál es tu opinión sobre Emma Coronel? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!